Como sabéis, en 2020, debido a las circunstancias sanitarias, nos enfrentamos a la imposibilidad de convocar los premios y nos vimos en la obligación de diseñar una programación alternativa. Fuimos conscientes de que nos adentrábamos en un episodio inédito en la historia del proyecto Mandarache y de ese modo decidimos encargar a la figura de un relator externo que hoy nos acompaña, Ángel Salcedo Santa, la crónica de esa edición especial de los premios Mandarache IH. Conscientes de que la situación incierta provocada por la pandemia suponía, por otro lado, la oportunidad de explorar nuevos mundos, nuevos modos de pensar el proyecto. De forma complementaria al estudio de impacto realizado por David Rosselló, que ya presentábamos y en el que buscábamos conocer el impacto del proyecto en la población del municipio, mediante esta otra acción de autoobservación pretendíamos arrojar una mirada experta en todos los procesos internos del desarrollo del proyecto. Buscábamos una figura que fuera testigo de todos los mecanismos internos de los premios, desde los distintos grupos de mensajería con todos los agentes participantes, hasta las actividades que se realizaran, como fue el caso del lanzamiento de la red de podcast Radio Mandarache. El objetivo principal era relatar el proyecto Mandarache desde sus aspectos más íntimos y emocionales, en un año en el que la pandemia nos obligaba a modificar nuestros modos de interacción habituales. Y para esa tarea, el relator, Ángel Salcedo, ha investigado las distintas líneas de actuación del programa y ha recopilado durante todo el año información sobre las diferentes actuaciones y procesos. Yo no había hecho nada así y la verdad es que fue todo un riesgo al que me lancé, como bien ha dicho David, con Pablo Madrid y que intentamos buscar esa forma diferente y peculiar de dar visión y de contar algo que estaba sucediendo, que en 18 años de Premio Mandarache no había pasado. Y era, bueno, pues como ha dicho David, todo había cambiado, se forma una nueva forma de presentar los Premios Mandarache, de trabajar, grupos de WhatsApp, de Telegram, organizando ideas, dando contenido, no solo también con los chavales del premio, sino también con Orillas, con Libreta, el proyecto de taller de escritura, un grupo que se crea que es Pensadera Mandarache, otro que se crea que es Experimenta Mandarache, el grupo promotor trabajando incansablemente, colaboradores externos especiales para esta edición, porque evidentemente afrontar la creación de podcast y de una forma de presentar el premio diferente con encuentros virtuales continuos, pues habría que contarlo de una forma también diferente. Estamos muy contentos de que hoy tenemos disponible la visita virtual en la página web premiomandarache.cartagena.es, en la que si miramos a la pantalla podemos ver un banner destacado que nos llevará a ella y tan solo con iniciar el tour virtual abrimos esta aplicación. Lo primero que destacar es que gracias al esfuerzo de Atos Online en la responsividad y adaptabilidad de la página, podemos disfrutar de esta aplicación desde todas las plataformas, desde un teléfono móvil, de una tablet o desde un ordenador. El primer mensaje que vemos explica el porqué de esta habitación y en qué consiste. Y como vemos, está inspirada en una habitación adolescente que tiene una serie de elementos interactivos.